28 grados en Miami, Florida. Lindo día para salir a grabar unos time lapses. Y estos son los implementos que vamos a utilizar para grabar los time lapses. Una GoPro con memoria no solo puesta, sino siempre una extra. Este marco para poder poner la GoPro. Un arnés de pecho con los respectivos ganchitos. Este es un adaptador de trípode aparte. Tenemos el Camalapse, que es este aparatito que gira 360. Diversos trípodes. Este es un monopod extendible. Estos son trípodes flexibles. Este también con el aparato. Este se saca de acá arriba para el celular, si no queda como trípode. Cable de la GoPro. Batería extra siempre. Esta GoPro, yo tengo la Hero 4, ya tengo un par de años con esta GoPro. Seguido, 30 minutos de batería nada más. El estabilizador con su estuche y su cablecito para pasarle corriente a la GoPro si me quedo sin batería. Un estuche. Y esta es la cámara que utilizo, la Sony RX100, la versión 5, chancada en las esquinas y los bordes, todo raspado, y encima el flash, el visor como que se sale, pero en fin. Y todos estos implementos dentro de esta mochila chiquitita. Y lo curioso de esta mochila es que esta, sin mentirles, esta mochila es una mochila Quicksilver, la tengo hace 20 años. Mochila lista, celular listo, bici lista, carro listo, GoPro lista, vámonos. Me está doliendo todo. Mira, he estado sobre un tronco, sobre un pedacito de vaso y sobre el Camalapse, que es lo que está sonando como reloj para poder ver el sunset. Mientras vemos el sunset, qué bonito, pequeño detalle, estoy en una playa medio abandonada, medio basural, pero no importa, el sunset está bonito. Yo creo que Miami tiene atardeceres bonitos, pero hay que saber buscar el punto exacto con los reflejos del mar. Y mira la cámara. Está ahí sobre un plástico que encontré de botella, casi me caigo.
Último timelapse y la gente me está mirando como si estuviera loca.